11, 25, siguen llegando taxistas, siguen llegando más vehículos y pueden seguirse acercando. Carrera 86A, número 509, ahora en Las Vegas. Esta noche estamos de trasnochón, muchachos. Ya están un poco cansados, pero les agradecemos muchísimo que estén acá. Un aplauso por mi nombre de oro. Entendemos que trasnocharse no es fácil, pero bueno, yo creo que todos los oyentes están encantados, los que no pueden venir hasta acá, como todos los taxistas y fanáticos que se han tomado fotos esta noche y compartir con ustedes de una forma más íntima, ¿no? De una forma cantando las canciones como si estuviéramos de un parrandón vallenato. Claro que sí, eso es delicioso, compartir con todos los oyentes, con todos los seguidores. Eso para nosotros es lo máximo. Muy bien. Bueno, ¿quién de los tres es el que más levanta? Honestamente. Didier. ¿Didier? Didier. Al micrófono, por favor. Al micrófono, Didier. Didier no se esconda. ¿Por qué se esconde, Didier? No. Usted es el modesto del grupo. Usted es un maluca. No, mentira. Mira, entonces empieza a sacar pecho. Empieza a sacar pecho. Didier no le ha echado el piropo aquí a... El tiro... Johnny Bravo, ¿qué? Johnny Bravo, si no joven. ¡Oh, no! Didier, es el momento de que tú le eches el piropo a Dayana. Mira cómo está graciosa Dayana. Dayana, mírala por favor. Y ya que tú eres el más coqueto, el más tumbalocas, necesitamos que le quites otra prenda a Dayana. Sí. Bueno, voy por esa prenda. Vamos por eso. A ver, Dayana. No, de arriba. El universo está incompleto porque le falta una estrella. Y esa estrella es tú. ¿Qué estás haciendo, güey? ¿Cómo te llamas? Vanessa, ¿en qué barrio estás? Vanessa, te voy a pasar a Duván del Binomio de Oro para que hables con él y para que esta noche pues le puedas decir lo que quieras. Vanessa, lo que quieras. Hola, Vanessa. ¿Cómo estás, corazón? Ah, contento de escucharte y saludarte. Ah, chévere. Cuéntame. Ah, claro que sí, con mucho gusto. No quiero volver a llorar, quiero que seas mi estrella para que ilumine siempre nuestro camino al andar. No me gusta la soledad, quiero que seas mi estrella para que ilumine siempre nuestro camino al andar. ¡Bravo! Ahí nuestro oyente con serenata incluida. ¿Cómo le pareció? Muy bien. ¿Qué estaba haciendo, eh? Sigue llegando taxistas. Yo pensé que ya te habías quitado la prenda. No. ¿La de arriba? La prenda. Vamos a quitar, ¿qué? ¿La de arriba? Ah, la de abajo. ¿Qué vamos a quitar? La falda. La falda. Vamos a quitar la falda. O 78. Quitamos la falda y ya venimos con mamá. ¿Cómo le quitan la falda? Yo escucho límpica. ¿Por qué no uno de los muchachos del binomio me ayuda a recibir la falda? Yo puedo recibirla. Dale, pues, dale, pues, yo la ayudo. ¿Cómo no? ¿Qué hago? Dígamelo. Ella te guía. Ahí. ¿Qué estás haciendo, güey? ¡Jesús! ¡Epa! Mira un poco. ¡Están nerviosos! ¡Señor!